una de las joyas de nuestra costa tropical, en este caso estamos hablando de mango y también del aguacate, de una empresa que, como sabéis, es productora y exportadora líder en toda Europa, como es Trops. Bueno, el mango normalmente tenemos las variedades Austin, Irwin, Haden, en definitiva, son variedades autóctonas de la costa malagueña y que causan furor por su calidad y por su aroma y gusto. Una fruta muy apreciada en toda Europa. También el aguacate, por supuesto. La forma de trabajo madurado en árbol que se está consiguiendo últimamente en esta fruta nos está dando una versatilidad de calidad y de sabor extraordinario. El mango es muy saludable porque la cantidad de azúcares que tiene es muy similar a una manzana. 100 gramos de manzana tienen al final 12 gramos de azúcares, de fructosa. 100 gramos de mango tienen 14. El mango es muy potente en el sentido de la cantidad de vitaminas y de minerales que tiene. Estamos tomando un alimento rico en vitamina A y además rico en carotenos que se nos van a convertir en vitamina A. Con lo cual vamos a obtener muchos beneficios. Beneficios para la piel, para tejidos, para la vista. Sorprende muchísimo que sean de Málaga y que sean nacionales. La gente no se espera que un producto tropical se pueda producir nacionalmente. Es un valor añadido que le están dando al producto y que hace que compren más, tanto la gente que los consumía habitualmente como la gente que no los consumía. Pues la recomendación sería unos 100 gramos o 150 gramos de mango. Eso equivaldría a una pieza de fruta, como una manzana, una pera, un plátano. Con lo cual estamos dando mayor variedad a nuestra alimentación, aportando otro tipo de fruta con muchas propiedades y con un sabor diferente. Y lo que vamos a hacer es darle más sabor a nuestra alimentación.